¡Vamos! ¡Con el cara a cara! Requeijo enfrentando a Villaseca, 3 años mayor Requeijo. En cuanto a la altura, 1 pulgada más para Villaseca. Y en cuanto al alcance, también 1 pulgadita más para el hombre de Chile. Cara a cara presentado por Monster Energy. Señoras y señores, todo está listo dentro de la jaula de Combate Américas para el primer cuarto de final de la Copa Combate. Un solo episodio, 5 minutos. Recordarle que no puede haber coros ni rodillas en la cara. ¡Suena la campana! ¡Adelante, Andrés Bermúdez! Campana, campanita. Vamos con las acciones de este primer combate. Grupo A de la Copa Combate el día de hoy desde Fresno. De blanco anda Villaseca. De negro anda Requeijo de España. Un asalto de 5 minutos, señores. Aquí hay que entregarlo todo y ser, sobre todo, contundente. Absolutamente todo, dar batazos, patadas, puños, todo lo que tengas en el corazón, porque es un solo round de 5 minutos. Oye, ojo, porque Villaseca, aunque fue marcado como uno de los grandes favoritos, el español viene, pero mira, con todo, y es un experto en el piso. Su jiu-jitsu es de clase mundial. A ver, Alberto, codos, rodillas a la... Al rostro no se puede. Al rostro no se puede, pero para el resto, de la humanidad, sí se puede usar los codos y las rodillas. Bueno, por lo pronto buscando ahí el derribe, Requeijo sobre Villaseca, y parece que lo va a conseguir el español. No. Villaseca trata de no caer en su juego, pero Requeijo está listo para llevarlo al piso. Señores, señores, les quedan pocos minutos. Es momento de accionar la candela. Sí, sobre todo porque tiene bien abiertas las piernas con ese wizard, el hombre de Chile, evitando precisamente el derribo. Y empieza, la gente quiere ver acción, ¿no? Sí, o sea, mira, los dos los entiendo porque quieren hacer una pelea inteligente, asegurar pasar a la siguiente ronda, pero bueno, también aquí el público vino, pagó un boleto, quieren ver más acción, porque esto es Combate Américas, mucho más acción. Buscando el derribo ahora a Requeijo, pero no lo logra y no suelta a su rival, no suelta a Villaseca, que ahora le da golpes en la espalda, tratando de que afloque un poquito. Requeijo buscando también el rostro del hombre de España. Sí, se viene el derribo, Andrés, se va bien y creo que lo va a conseguir porque ha asegurado esas piernas, mira. Conociendo a Villaseca, va a buscar poner su espalda contra la reja y empezarse a levantar como lo está haciendo efectivamente. Pero bueno, hasta el momento muy difícil para los jueces calificar esta pelea. 3 minutos a partir de este momento. Requeijo no ha dejado que se mueva Villaseca, quien solamente con golpes busca zafarse de las tenazas de este peleador español de Requeijo, que no cede ni un centímetro y lo tiene recargado contra la reja. Oye, y por eso la protesta de la gente. No, ese referee lo debe levantar, Andrés. Y luce relajado Villaseca, pero tiene que apurar el trote porque se le va la pelea. Otra vez el derribo de parte de Requeijo. Esto le puede dar la victoria, así que tiene que apretar Villaseca. Vamos a ver, se levanta ahora como un resortito el hombre de Chile, de Santiago. Chile. Lele, ¿no? Lele, y le está dando la victoria a esos derribos, ese control contra la reja al español, pero oye, no sé por qué Villaseca no trata eso. Mira, por fin, el referee, parece que te escuchó, Israel. Hay que irse al centro de la jaula y tratar de ganar esto. Golpe prohibido. Golpe prohibido de golpe lo que se quejaba en la zona peligrosa. En la zona peligrosa, esa que ni te platico, Andrés. Cuidado, cuidado. Señor referí, eso sí hay que cuidarlo, cuidado. No, eso es Combate Américas. Aquí cuidamos todo el tiempo la integridad de nuestros peleadores. Eso es primordial para nosotros. A ver, ya se recuperó. Le quedan 2 minutos. A partir de ahora, lo separaron y para Villaseca tiene que ser momento de matar o morir. Bien, ahora mantenía la distancia Requeijo y hizo fallar a Villaseca y ahora lo lleva al piso. Vamos a ver de nuevo, se levanta Villaseca, lo tienen pegadito a la jaula. Señores, menos de 2 minutos ya para que finalice este primer combate de la Copa Combate desde Fresno, California. Pega ahora en el rostro, pero sin mucho power Villaseca. Sin mucho power y cuidado, que era uno de los favoritos y lo vuelven a derribar, le están ganando la pelea. No, le van a ganar la pelea. El español no se va a quitar, esa es su estrategia. Poner a Villaseca contra la reja y derribarlo una y otra y otra y otra vez. Y parece que de no cambiar esto, pues se va a llevar la victoria para la segunda ronda. Requeijo había dicho en las entrevistas que tuvo con la prensa que hoy iba a venir muy frontal porque no tenía nada que perder. Que el hombre llegaba y quería ganar por la vía del knockout o perder por la vía del knockout, pero que iba a arriesgar. Pues bueno, como que arriesgando, no lo veo tanto, Andrés, Israel. Un minutito. Él está planteando la estrategia y le va a quedar 1 minuto a partir de ahora. Villaseca, insisto, trata de quitárselo de encima, pero Requeijo está recargado totalmente en la humanidad del chileno. Creo que nuestro compadre
Goyito Pérez había dado a Villaseca como favorito para llevarse la copa. Ya perdiste la comida, compadre Goyo. A pagar, a pagar. La gente se desespera en la tribuna del State Farm Center aquí en Fresno, California. Pero también Requeijo plantea su estrategia y no se va a salir de ahí. Le van a quedar 30 segundos a partir de este momento. Sí, señor, va a buscar de nuevo ahora el derribo. Requeijo golpeando el rostro. Villaseca, 20 segunditos ya, señores. Ya muy complicado, cuesta arriba para Villaseca. Este combate, señores, y podría estar diciéndole adiós al sueño de los 100 mil dólares y esa copa. 10 segundos ya para que finalice el pleito. Ahora va a buscar la vía de la sumisión, señores. A ver, quedan 5, 4, 3. Y ahí está, señores. Lo salva la campana a Requeijo, que yo creo que es el ganador. Vamos a ver. La gente le protesta, la gente no le gustó. Sí, sobre todo las expectativas que habían en cuanto a Villaseca. Decían que era un hombre explosivo, pero el día de hoy no pudo aprovechar ese potencial que tenía. Pues su rival, esto fue lo mejor de Villaseca en todo el combate y ahí faltaban 5 segundos. Vemos al fondo el rostro de nuestra Ivette Hernández de asombro diciendo, ¿será que se le da? Well, ladies and gentlemen, after a round of action, we go to the judges. Here are the totals. 10-9 Villaseca, 10-9 Requeijo, and 10-9 for your winner by split decision from Santiago, Chile, El Gallo, Pablo Villaseca.